Tonight in Arkansas, there's a mother tucking in her daughter and turning off the light. A business owner is burning the midnight oil. An at-home dinner date is plating up possibility. And it's all happening under one roof. How? The power of a conversation, like the one John from Integrity Solutions had with First Horizon Bank about his vision for a sustainable mixed-use building. Now it's not just words, it's life. First Horizon Bank, let's find a way. Go to firsthorizon.com/John. First Horizon Bank, member FDIC. The Home Depot tiene regalos para crear alegría navideña y hacer todos tus proyectos con mucha pila. Aprovecha los ahorros de Black Friday. Compra un kit de baterías básico seleccionado y llévate una herramienta elegible gratis. Con tu regalo, tienes potencia para ponerle más espíritu navideño a tus proyectos. Además, ordena por internet o con nuestra app y recibe tu regalo en tu puerta. Porque tu manera de celebrar las fiestas nos inspira. The Home Depot. Haces más. Logras más. En Ideas para Vivir Mejor, ayudamos a personas que no tienen tiempo a descubrir las claves de los libros sobre bienestar físico, mental y financiero que les gustaría leer. Resúmenes prácticos, concisos y amenos, que puedes escuchar en cualquier lugar. Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Soy Eugenio Paya Ruiz, lector empedernido y amante del desarrollo personal. En los próximos minutos descubrirás las ideas principales del Cuerpo Perfecto en 4 horas, un libro escrito por Tim Ferriss. Antes de empezar, quiero recordarte que tienes a tu disposición una recopilación de las ideas y de los consejos más relevantes sobre desarrollo personal en mis 3 libros propios, Libre, Saludable y Feliz, 31 días para mejorar tu vida y el último, Minimalismo para gente normal. Los 3 están disponibles en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Y ahora sí, vamos con las ideas principales del Cuerpo Perfecto en 4 horas. El libro nos cuenta cómo durante más de una década el autor, Tim Ferriss, se reunió con atletas, con médicos, con científicos de renombre y se ofreció a ser el sujeto de pruebas, el conejillo de indias, para métodos de fitness y de salud poco convencionales. Así que Tim Ferriss lo que buscaba es descubrir la forma más eficaz de conseguir un buen cuerpo. Y como te puedes imaginar, pues durante esa década ha hecho por nosotros todo tipo de trabajos de investigación, ha probado todas las dietas, ha probado todos los regímenes de entrenamiento y los ha plasmado en un libro de trucos que puedes aplicar fácilmente en tu vida diaria. Vamos a ver algunos de los principales consejos que nos ofrece en sus páginas. Antes de nada, hay un concepto clave en el libro, que es la idea de la dosis mínima efectiva, lo que el libro llama MED en inglés. Este es un concepto clave que fue creado por Arthur Jones, un destacado especialista en la ciencia del deporte. A partir de las investigaciones de Arthur Jones, se identificó la cantidad mínima de esfuerzo que producía el resultado deseado. Y a partir de ahí, cualquier esfuerzo superior a esa dosis mínima efectiva tendrá un efecto desfavorable. Te pongo un ejemplo. Si tú tomas el sol, hay una dosis mínima efectiva que te broncea. Si tú no llegas a esos minutos, no te vas a broncear. Si te pasas de esos minutos, te vas a quemar. Entonces el libro aplica esta idea de la dosis mínima efectiva, no pasarse ni tampoco quedarse corto, para todo. Para la dieta, para el deporte, para el sueño. Este es un concepto que se repite una y otra vez a lo largo del libro. Vamos a empezar con la alimentación. Lo que nos dice el libro es que hay demasiadas dietas por ahí, es muy difícil saber cuál debes seguir, y lo que nos dice Tim Ferriss es que, o lo que nos recomienda, es seguir la dieta slow carb, de carbohidrato lento. Básicamente, esta dieta se basa en 5 reglas. La primera es que dejemos de comer carbohidratos blancos,
es decir, todo tipo de pan, de arroz, de patatas, de pasta, de cereales. En segundo lugar, que comamos siempre lo mismo, básicamente limitándote a combinar en el plato estas tres categorías: proteínas, huevos, ternera, cerdo, pollo, legumbres, alubias, soja, lentejas, etcétera, y verduras: brócoli, coliflor, espinacas, judías verdes, todas las que te puedas imaginar. Es decir, combinar en tu plato un tercio de proteína, un tercio de legumbres y un tercio de verduras. Esto para comer y para cenar. La tercera regla de la dieta slow carb del libro es evitar consumir calorías en forma de leche o de zumos o de refrescos. Puedes beber mucha agua, obviamente, toda la que quieras. Dice que puedes beber té y café también, siempre que no lleven azúcar, e incluso uno o dos vasos de vino tinto al día. Sin embargo, la cerveza no estaría permitida porque contiene más calorías. Otro punto importante de esta dieta es que no hay que comer fruta, y dice que es que las frutas contienen fructosa, que básicamente es un tipo de azúcar. Las excepciones a esta regla serían los tomates, eso sí los puedes comer, y los aguacates. Las dos cosas son excepciones. Y luego la última regla de esta dieta es permitirse lo que llama un cheat day, que es como un día sin normas, como un día de engaño o un día de truco, en el que una vez a la semana, un día a la semana, puedes comer lo que quieras. Incluso pizza, cerveza, chocolate, tarta, dulces, bollos, lo que quieras, un día a la semana. Y el autor nos dice que esto se debe a que darse ese atracón una vez a la semana va a mejorar nuestro metabolismo y va a estimular la pérdida de grasa. Así que comes muy bien mezclando esas tres cosas, proteínas, legumbres y verduras, 6 días a la semana, y un día a la semana básicamente te vuelves loco y puedes hacer lo que quieras. Para que la dieta funcione eficazmente, también es necesario tomar un desayuno rico en proteínas, es decir, incluir un mínimo de 20 gramos de proteína en el desayuno, a poder ser consumiéndolo durante la primera hora después de despertarse. ¿Y por qué? Porque esto lo que va a hacer es reducir los antojos que podemos tener durante la mañana de consumir carbohidrato. Ya no irás a la máquina de vending de tu oficina a sacar una barrita. Y pues algunas ideas para desayunar, pues huevos, incluso un batido de proteínas, pavo, requesón, todas estas cosas, entre 20 y 30 gramos, media hora a una hora después de levantarse. Otro truco con la alimentación es la canela. La canela dice que hace que te sientas más saciado más rápidamente porque reduce tus niveles glucémicos casi en un 30%. Así que lo que recomienda si quieres perder peso es que tomes una cucharadita y media de canela cada día. Y lo que también dice el libro es que si quieres perder peso tendrás que combinar esa dieta con algo de ejercicio. Lo que pasa es que con el ejercicio pasa lo mismo que con la dieta. Hay tanta variedad, hay tantos entrenamientos, tantas rutinas, que es muy complicado elegir una. Entonces nos dice Tim Ferriss que el mejor ejercicio, el más efectivo, es uno, que es el swing o balanceo con pesa rusa. No sé si sabes lo que es una pesa rusa, es como una... la venden en cualquier tienda de deportes. Básicamente es como una bola de cañón que tiene un asa para poderla coger. Seguro que te suena de haberla visto en el gimnasio o en algún sitio. Pues esto es una pesa rusa, que también se llaman kettlebells en inglés. Entonces, la forma más eficaz o el ejercicio más eficaz para perder grasa rápidamente es este ejercicio que te digo, el swing o el balanceo de pesa rusa. Fue creado por Zar Horton, que era un ex bombero del departamento de Albuquerque. Y bueno, te recomiendo que lo mires en YouTube cómo es, pero básicamente el ejercicio consiste en balancear la kettlebell de atrás hacia adelante, llegando tan atrás que se quede por debajo de las nalgas. Entonces, si tú haces este balanceo 2 veces por semana en sesiones de 15 a 20 minutos, puedes perder muchos kilos de peso y sobre todo puedes perder mucha grasa.
El libro nos da algún ejemplo, una chica que perdió 45 kilos de peso y 20 kilos de grasa en solamente 3 meses, comiendo la dieta que acabamos de describir y entrenando 2 veces por semana 20 minutos de balanceo con la pesa rusa. Sin embargo, ya sé que hay mucha gente para la que el problema realmente no es perder peso. El problema es a lo mejor ganar músculo o ganar peso. Y esto también lo cubre el libro. Para intentar solucionar este tema en concreto, nos recomienda una rutina de entrenamiento que se llama Protocolo de Ockham. El protocolo incluye 2 días de entrenamiento, básicamente 2 rutinas, la A y la B, y hay que irlas alternando, dejando 2 o 3 días de descanso entre ambas sesiones. Son muy sencillas, también están en internet, pero son muy sencillas. Cada uno de estos entrenamientos, A y B, consta de solamente 2 ejercicios básicos de fuerza y un bloque opcional de abdominales. El entrenamiento A me parece que son dominadas y elevaciones de hombros con mancuernas o con máquinas, y el ejercicio B creo que son press de banca y sentadillas, ¿vale? Entonces, lo mejor de todo es que son solamente 2 ejercicios por entrenamiento, pero es que además solamente hay que hacer una serie lenta de 7 repeticiones de cada uno de ellos. ¿Esto qué significa? Pues que con media hora a la semana o incluso algo menos, el autor nos asegura que puedes ganar mucho músculo. Un amigo suyo, de hecho, consiguió ganar 4,5 kilos de músculo en tan solo un mes, combinando este entrenamiento minimalista con una dieta alta en proteínas y alta en hidratos también. También nos da consejos para mejorar nuestra velocidad de carrera con un truco muy sencillo, que básicamente consiste en ser capaces de recorrer andando rápido una distancia de 100 metros en menos de 23,8 segundos. Para alcanzar esa meta, 3 veces a la semana el autor se entrenaba para caminar lo más rápido posible durante 15 minutos, 7 y medio en una dirección y 7 y medio en la otra. Y en cada sesión se esforzaba por llegar más lejos en ese tiempo. Después de practicar ese método durante un mes, ya podía caminar 100 metros en menos de 23,8 segundos. Y ese parece ser el momento, el punto básico, que indica que ya has conseguido el acondicionamiento físico necesario para poder competir en carreras de velocidad o para poder correr más rápido. Y otra pata importante, como ya hemos visto en este podcast muchas veces, para alcanzar un cuerpo perfecto, es dormir. Seguro que alguna vez te has encontrado en la cama intentando dormir, pero es imposible que el cerebro desconecte. Y entonces pruebas a contar ovejas, a cambiar de postura, a encender la tele, a respirar, y bueno, antes de que te des cuenta, son las 3 de la mañana y sigues despierto. Si esto te resulta familiar, es posible que, al igual que le pasaba al autor del libro y a muchas otras personas de todo el mundo, pues padezcas insomnio. ¿Cuál es el truco del libro de Tim Ferriss para conciliar el sueño? Pues es darte un baño de agua fría una hora antes de acostarte. En concreto, la sugerencia del libro es llenar una bañera con 2 o 3 bolsas de hielo y meterse en esa mezcla durante 10 minutos una hora antes de dormir. Esta fue la única técnica que dice Tim Ferriss que le pudo ayudar con su insomnio. Así que ya lo sabes, para perder peso, deja los hidratos, incluidas las frutas, come proteína con legumbres y verduras la mayor parte de los días. Para perder aún más grasa, balancea la pesa rusa un par de veces a la semana en sesiones de 20 minutos y camina rápido. Y para ganar músculo, investiga un poco más sobre el protocolo de Ockham. Y si tienes insomnio, date un baño de agua fría una horita antes de irte a dormir. Y hasta aquí las ideas principales que he encontrado en El cuerpo perfecto en 4 horas, un libro escrito por Tim Ferriss. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, echa un vistazo a mis libros, suscríbete al podcast, dale a me gusta o comparte en redes sociales con esa persona que quieras que mejore su vida. Y sin más me despido. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima.